Su reforma lo que supone es la supresión de servicios y prestaciones a los ciudadanos en los ayuntamientos más pequeños. A partir de que se apruebe esta ley, tal y como la conocemos, tendremos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, dependiendo de si se vive en un ayuntamiento grande o en un ayuntamiento pequeño. Y además también les quiero decir que esta reforma va justamente en la dirección contraria a lo que hoy están demandando los ciudadanos. Lo que lo que demandan es proximidad y cercanía a sus problemas, a sus necesidades. Y sin embargo, el Partido Popular Con esta reforma lo que hace es que vacía de competencias a la gran mayoría de ayuntamientos, a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, que son en nuestro país 6.803 de 8.117. En esos ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes viven 5 millones de personas que se pueden quedar sin los servicios que hasta este momento estaban recibiendo. Mientras toda esta reforma va dando sus pasos dentro de esa estrategia que se ha marcado el Partido Popular, tenemos al presidente de Cantabria, al señor Diego y al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, peleándose por ver quién es el mejor gallo del corral en el Partido Popular de Cantabria. Y mientras los gallos pelean marcando su territorio, lo que está ocurriendo es que están en peligro los servicios de los ciudadanos. Y la conclusión que sacamos los socialistas es que a Diego y a De la Serna no les importan los ciudadanos, sino sus peleas internas, sus luchas internas de poder dentro de su organización política. Y ante esto, los socialistas queremos decirle al alcalde de Santander, que tenía que haber ejercido de alcalde de todos los alcaldes desde el primer momento, haber exigido a su Gobierno, al Gobierno de España, del Partido Popular, a su partido, que retirase esta reforma y que empezase a trabajar consensuando una reforma que cuente con la participación de todos, de los grupos políticos, de las federaciones de municipios de las distintas comunidades autónomas y también de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y al señor Diego, al, al presidente de Cantabria, le decimos que es inaceptable la amenaza que ayer ha hecho a los ciudadanos de Cantabria, que es inaceptable el cúmulo de mentiras que el presidente dice cada día. Y digo mentiras porque es mentira que los ayuntamientos se quieran desprender de competencias y trasladárselas a las diputaciones, en nuestro caso, al gobierno regional. Es al revés. Yo quiero que ustedes sepan que el Partido Popular, el Gobierno de Rajoy, con el beneplácito y el aplauso de Diego, ha sido el que, sin contar con nadie, ha puesto encima de la mesa una reforma que vacía de competencias a los ayuntamientos y que se las traslada a las Diputaciones y, en su defecto, a los Gobiernos regionales.